Sergio Pablo, pégale de ahí, pégale. Paolo Guerrero sacó un genial remate que chocó en el palo y pudo darle la victoria a Perú. El depredador remató de larga distancia en los minutos finales del encuentro ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas. La selección peruana empató 0-0 con Paraguay en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sobre los minutos finales del encuentro, Paolo Guerrero casi marca el gol de la victoria de la bicolor. El depredador sacó un gran remate de larga distancia, el cual chocó en el palo cuando el arquero ya estaba vencido. El delantero nacional fue titular y jugó los 90 minutos. De esta forma, el atacante que pertenece al Edo de Quito rompió el récord con la blanquirroja, ya que se convirtió en el primer jugador peruano en disputar 6 eliminatorias. ¿Y tú qué opinas del partido de Paolo Guerrero? Déjanos saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.